en la cumbre de presidentes de Alianza del Pacífico. Gracias. Gracias, Jorgito Salgado. Le doy la palabra a la diputada Rodríguez. México. Muchísimas gracias, congresista Lourdes Alcorta. Un agradecimiento, señor embajador, por la puntual explicación y también un agradecimiento a la congresista Salgado por habernos compartido su experiencia que han tenido previamente con este tipo de reuniones. Mis preguntas serían, señor embajador, como usted bien mencionó, en México hemos tenido un cambio de gobierno, el nuevo ejecutivo tomó el cargo el 1 de diciembre. Quisiera yo saber cómo se ha entonces incorporado ahora este nuevo gobierno mexicano a este mecanismo que para nosotros que somos congresistas y lo hemos estado platicando, la senadora, el senador y su servidora diputada federal, somos de partidos opositores y quisiéramos, por eso tenemos mucho interés en saber cómo vamos avanzando, particularmente, por ejemplo, si sí está México representado en esta reunión que se ha estado mencionando y cómo vamos. Por otro lado, siguiendo un poco el tema que comenta la diputada Salgado, en estos grupos de trabajo que usted muy bien mencionó, saber si efectivamente se rinden después algún tipo de informes por área temática, etcétera, para ver cómo pudiéramos los parlamentarios a lo mejor apoyar estos grupos de trabajo y particularmente en los temas en los que nosotros pudiéramos tener alguna experticia que compartir en ese sentido. Y la tercera pregunta, señor, sería en la calidad de estados asociados, que es, entiendo, el que no es miembro permanente pero tampoco observador, en la definición habla de que cada uno de los miembros deben celebrar y poner en acuerdo en vigor un acuerdo. La pregunta es, ¿se celebraría con cada uno de los cuatro miembros por diferente y tendría diferentes cláusulas o contenidos esos acuerdos o es también un acuerdo común? No me quedó muy claro cuál es el papel de estos estados que están entre observadores y miembros asociados o... Sí, exacto. No me queda muy claro si los asociados, en qué, cuál es su diferencia de observadores o miembros permanentes. Muchísimas gracias por su atención y por su respuesta. Doy la palabra al embajador Pomareda. Muchas gracias. Me voy a permitir contestar primero los comentarios de congresista Luz Salgado. Panamá y Costa Rica fueron dos países que iniciaron un proceso para convertirse en miembros plenos de la alianza, tal como es Perú, México, Chile y Colombia. Pero por motivos internos en estos dos países, estos procesos de acercamiento se detuvieron y eso quedó ahí hace ya algunos años. Eso no ha tenido avances. Ecuador ha presentado su solicitud para ser miembro asociado con la intención de más adelante convertirse en miembro pleno. Es lo que, como ha presentado su solicitud el Ecuador. Ahora, para ser miembro pleno se necesita tener un acuerdo comercial con los cuatro países de la alianza. Ecuador no tiene el acuerdo comercial todavía con México. Sí, con México. Sin embargo, hay formas de alguna manera viabilizar esto. Precisamente, al tener Ecuador un acuerdo comercial con los cuatro países, ya tiene el acuerdo comercial con México. Es decir, para convertirse en asociado, tiene que tener un acuerdo comercial con los cuatro países. En ese sentido, luego de que se convierta en asociado, Ecuador estaría en condiciones de solicitar el procedimiento para ser miembro pleno, con lo cual tendría que adherir al acuerdo marco y, en fin, es otro tipo de proceso. Pero ese es más o menos el panorama. En relación a los grupos de trabajo, a la cantidad de grupos, nosotros hemos visto lo mismo que comentó usted, congresista Salgado, en el sentido de que habían algunos grupos que tenían una actividad menor que otros, en fin, que eran muchos grupos, había que ser más eficiente el proceso. Entonces hemos hecho un esfuerzo de racionalización de grupos y
No puedo dar un número concreto ahora porque el proceso aún no ha terminado, pero la idea es, o lo que estamos presentando, es una reducción a menos de 20, 18 grupos más o menos. Menos de eso no es viable, se necesita trabajar en esos sectores para avanzar en la alianza. Ahora, el tema, el que también mencionó usted, de la migración venezolana, lo vienen tratando aquellos países que se afectan de alguna manera más directa sobre en relación a ello, que son, en el caso de los miembros de la alianza, en primer lugar Colombia, en segundo lugar, por supuesto, Perú y después Chile. Pero principalmente se vienen tratando estos temas en otros foros. En la alianza venimos trabajando en el tema de movilidad de personas para los ciudadanos de la alianza, facilitarles el reconocimiento de títulos, que puedan estudiar en los otros países, que se puedan movilizar libremente, que puedan trabajar con mayores facilidades en los otros países, pero el tema puntual de la migración venezolana se viene tratando en otros foros. En relación a sus preguntas o a sus comentarios, congresista Mir Terán, México no ha interrumpido en ningún momento su participación en la Alianza del Pacífico. Ha habido un espacio de acomodo que está llegando un poco a su fin, porque evidentemente han cambiado muchos funcionarios en muchos sectores, y sobre todo en los grupos de trabajo los representantes son sectoriales. Entonces, esta etapa, que nos parece bastante lógica, ya en fin, ha ido mejorando mucho, y ya los grupos estamos llegando al tenemos precisamente la siguiente y última ronda de reuniones de los grupos técnicos, coordinadores, grupo de alto nivel y ministros en México del 6 al 10 de mayo. Es la última gran reunión, digamos, de trabajo antes de la cumbre. Y van a participar muchos grupos. Y ahora, eso no es ningún problema. México está presente en el foro de cooperación. Ha venido, me parece que es el representante de ciencia y tecnología de la Agencia de Cooperación Mexicana, y también la Coordinadora Nacional de Relaciones Exteriores de México. Están presentes en el foro. Y en relación a, me decía, los informes de los grupos de trabajo, los reportes, efectivamente, los grupos de trabajo informan y reportan regularmente sobre sus avances a los coordinadores nacionales, y digamos, los logros se incluyen en las declaraciones presidenciales. Tenemos, por supuesto, nuestros propios mecanismos de seguimiento del trabajo de los grupos, pero esto está abierto no solamente a los cuatro países, sino también a cualquiera que esté interesado en averiguar cómo se avanza. El comentario que realizó usted en relación a cómo es la relación de los países asociados con la Alianza del Pacífico. Es un acuerdo, puede confundir un poco que estemos negociando ahora cuatro al mismo tiempo, porque no, con los cuatro países de la Alianza. En este caso no es un acuerdo entre los cuatro con los cuatro, es un acuerdo de los de cada uno de ellos con la alianza, con los cuatro de la alianza, sí, la alianza como bloque, pero con cada uno. Por ejemplo, si se concluye esto, empezamos con Corea, empezamos solo con Corea, pero el acuerdo es con los cuatro países de la alianza, no es con cada uno. Gracias a usted. Le doy la palabra al diputado Sepúlveda. Gracias, agradecer las atenciones a Lourdes del país anfitrión, y saludar a todos los parlamentarios que nos acompañan. Dos consideraciones. Entiendo de que, por cierto, la Alianza del Pacífico es más que un acuerdo comercial, abarca distintos factores, pero que duda cabe que el aspecto comercial es uno de los más gravitantes.
y que la expansión de esta alianza no es un fin en sí mismo, prueba de ello de que se ha tomado tiempo, cautela y largas conversaciones para poder eventualmente avanzar en la integración de otros países a esta Alianza del Pacífico. Pero a propósito del TPP, que Chile acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, falta todavía el Senado, no sé si los cuatro países que están ya trabajando en el mismo proceso, ¿cómo dialoga la Alianza del Pacífico con este otro espacio comercial, que por cierto es más grande, y esto en relación con lo que han señalado algunos parlamentarios con la necesidad a lo mejor de poder avanzar en incorporación de otros países que estén reclamando ello, digamos? Porque si no terminamos siendo una parte menor de un acuerdo mucho mayor que puede que finalmente, no necesariamente porque hay otras variables que están en juego, pero que pareciera a la luz mucho más interesante de poder incorporarse más allá de la Alianza del Pacífico. Entonces la pregunta es, ¿cómo dialoga esto, estando los cuatro países en la Alianza del Pacífico y entiendo que los cuatro trabajando su incorporación al TPP? Perdón, si esto ha sido parte de la discusión de los ejecutivos. Palabra para la respuesta. Muchas gracias, congresista. De los cuatro países de la alianza, tres son miembros del PPT. Colombia no es miembro del PPT. Porque inicialmente una de las condiciones para participar en esta negociación colectiva era el ser miembro de APEC. Y Colombia todavía no es miembro de APEC. El CPTPP todavía es un proceso muy, muy nuevo. El TPP, cuando estaba Estados Unidos, tuvo un largo proceso. El TPP-11 o el CPTPP es nuevo, tanto que todavía no todos los países lo han ratificado. Perú está en las fases finales de la ratificación del acuerdo y esperemos hacerlo muy pronto porque lo necesitamos para empezar a beneficiarnos de las ventajas que ofrece. El Perú tiene acuerdos comerciales con muchos de los países que son miembros del CPTPP, pero en este acuerdo, digamos, multilateral, obtenemos beneficios mayores que de los cuales no podemos hacer uso hasta que no lo ratifiquemos. Sabemos que Chile lo acaba de hacer, queda pendiente Perú, Vietnam y creo que uno más. Pero en todo caso, no existe en este momento, principalmente porque el CPTPP es una iniciativa naciente, nueva, y que todavía no todos sus miembros la han ratificado, una relación estructurada entre la Alianza del Pacífico y el CPTPP, ¿no? Anímese a tomar la palabra, Ana Cristina Ana María Choquehuanca, experta en lo que es pymes, ¿no? Por si acaso. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos nuestros colegas parlamentarios que se encuentran aquí como integrantes de la Alianza del Pacífico. Yo tenía una inquietud bastante fuerte. El año 2004 Chile fue anfitriona para el Foro Asia-Pacífico. Yo tuve la oportunidad de participar por primera vez en este foro y desde ahí he tenido, hasta hace dos años que vine al Congreso, ya no lo pude hacer, pero he venido participando en todas las realizaciones de los foros en varios países del mundo. Entonces, siempre se ha hablado de ciencia, de tecnología, se ha hablado de pymes y los avances que ha tenido el Foro Asia-Pacífico han sido bastante fuertes. En el relacionamiento externo que nosotros tenemos como objetivo fundacional ahora dice convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al mundo con especial énfasis al Asia-Pacífico.
Yo en realidad saludo este relacionamiento externo, pero más que saludarlo en este documento, me gustaría saludarlo de parte de los ejecutivos de los cuatro países, aprovechando que en esta oportunidad el Foro Asia-Pacífico se va a llevar a cabo en un país que conforma la Alianza del Pacífico. Son 21 economías que integran el Foro Asia-Pacífico, 21 economías que pueden transferir para nosotros no solo lo que es el tema de ciencia y tecnología, que va muy en avance, que lo toca mucho Corea, lo toca mucho Taipei, China, Taiwán, y Australia, que va muy avanzada con el tema de género, en el tema de empoderamiento económico, sobre todo, que eso es lo que necesitamos nosotros en los cuatro países. Y creo que sería una buena oportunidad que desde el ejecutivo de cada uno de nuestros países podamos lograr que este relacionamiento externo se estreche mucho más y poder aprovechar de que estas 21 economías van a estar en Chile en la próxima edición, para que nosotros a través de la Alianza del Pacífico podamos fortalecer más el tema, sobre todo también de medio ambiente, que se viene trabajando igual para hacer sostenibles todos los países que integran la Alianza. Por otro lado, también yo quería opinar acerca del relacionamiento con la ASEAN. La ASEAN está integrada por países del sudeste asiático, todos lo sabemos, son países pequeños del Asia, ¿no es cierto? Entonces, pero países muy potenciales para funcionar como socios nuestros, como Alianza del Pacífico, como países de Latinoamérica, y que nosotros podamos avanzar, sobre todo, por ejemplo, aquí en el área de educación, y volvemos a lo mismo, ciencia, tecnología e innovación. Y voy a centrarme un poco en el tema de pymes. Hablamos mucho de pymes, hablamos mucho de los avances, del desarrollo, pero yo siento que por lo menos aquí en nuestro país el tema de pymes no avanza como quisiéramos. A mí me encantó mucho escuchar, por ejemplo, hablar al parlamentario Sabac de Chile, donde decía que hay que pasar de economía extractiva a economía industrializada, que es en realidad la que genera empleo, que es en realidad la que mueve toda la cadena de valor, desde el que vende cualquier cosa pequeña en la puerta de un negocio, hasta fortalecer las cadenas productivas que nosotros tenemos. Creo que son temas que son muy importantes, que ya están aquí, ya están identificados, pero que nosotros tenemos que pasar a la parte activa. Y creo que nosotros somos un buen soporte como seguimiento a esta Alianza del Pacífico para poder lograr fortalecer estos temas, para ya no seguir hablando de ciencia, tecnología, el avance de las pymes. Las pymes no logran insertarse, por ejemplo, en el Foro Asia-Pacífico. Son muy pocas las que van, muy pocas las representativas. Y aquí en la Alianza del Pacífico tenemos la gran oportunidad de poder fortalecerlas con estos aliados. Me refiero nuevamente al Foro Asia-Pacífico y al Sudeste Asiático, al ASEAN. Muchas gracias, presidente. La palabra al embajador Pumarido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, APEC es un proceso muy importante y del cual se puede obtener muchos beneficios. El objetivo o los objetivos de APEC, que son 21 economías miembros, es el de obtener una zona libre para el comercio y las inversiones en la región del Asia-Pacífico. Pero tan importante como el objetivo, o quizá más importante que el llegar a ese objetivo, es el proceso mismo de APEC, porque APEC, y hago una digresión acá, que no es el tema de esa Alianza del Pacífico, pero vale la pena mencionar, APEC tiene, digamos, es un gran foro de cooperación, de cooperación económica. Esto quiere decir que entre los mismos países de APEC lo que hacemos es tratar de que sectorialmente cada país esté cada vez más preparado a través de proyectos de cooperación para llegar a ese objetivo de una zona libre de comercio e inversiones en condiciones que se pueda beneficiar. Ahora, como mencioné, la Alianza del Pacífico tiene mucho interés en APEC, tiene relación, aunque preliminar, con APEC. Ha habido dos encuentros Alianza del Pacífico APEC en Filipinas y en Vietnam, me parece, y el tercero estamos procurando realizarlo en Santiago o en Chile, no sé si sea realmente en Santiago, pero con
con Alianza del Pacífico APEC. Este es un encuentro al más alto nivel, por supuesto, entre los líderes de los dos procesos, y nuestra intención como países de la Alianza del Pacífico, precisamente para aprovechar todo aquello que usted menciona en relación a las pymes, es el de convertirnos en, como grupo, observadores de APEC. Y en ese proceso estamos. Ahora, enfoco para elaborar sobre ya términos concretos acerca de nuestros retos en ese objetivo, lo que nos está significando una limitación para ello es que, así como la Alianza del Pacífico quiere convertirse en observador de APEC, y es un movimiento, un proceso de América Latina, Rusia, que es miembro de APEC, viene impulsando para que se convierta en observador de APEC del mismo modo la Unión Económica Euroasiática, en donde hay algunos países que a la mayoría de los miembros de APEC no necesariamente les gustaría tener quizá tan involucrados por el momento. Entonces, ahí tenemos un pequeño impasse que tenemos que ir solucionando, porque en pocas palabras Rusia dice, bueno, si la Alianza del Pacífico va a ser observador de APEC, yo quiero que también esta otra organización a la que yo pertenezco lo sea. Pero es un proceso que tendremos que seguir adelante, enfrentarlo, negociarlo o trabajarlo de manera que se cumpla nuestro objetivo de ser observadores, ¿no? Y beneficiarnos de esa relación con APEC. Gracias. Gracias, embajador. Le doy la palabra al senador Castañón de México. Muchas gracias. Primeramente agradecer las atenciones del Congreso del Estado peruano, las congresistas y congresistas que nos han recibido con tanta amabilidad. Y dos puntualizaciones. Hablaba usted sobre ampliar la participación del sector privado como el objetivo base de la Alianza Pacífico. ¿Cómo se puede ampliar? Entiendo que un paso enorme fue el MILA, la integración de las bolsas, pero ¿cómo ampliar la participación del sector privado precisamente a las pymes que difieren o que no tienen el acceso a esta oportunidad que tiene el MILA o la Bolsa de Valores? ¿Cómo fortalecer? ¿Cómo va el tema de las fuentes de financiamiento que se pretenden hacer? Y la segunda, la situación del Fondo de Infraestructura. Yo no puedo entender el desarrollo comercial de un Estado sin infraestructura básica, ¿no? En México estamos pasando una situación difícil en este sentido. Retomo un poco lo que decía la congresista Luz Salgado, en el sentido de que somos caras nuevas las que estamos participando en la Alianza Pacífico por el lado mexicano, y en ese sentido queremos empaparnos para poderle dar continuidad a esto. Decía que en México estamos pasando problemas de acomodo, incluso para el tema de infraestructura, una cancelación de un aeropuerto que nos proyectaba a una apertura comercial mayor y que se cancela su construcción, problemas regionales de desarrollo de infraestructura que creo que a través de la Alianza Pacífico se pueden solventar y pueden darnos ese otro escenario de viabilidad para seguir fortaleciendo al sector privado. Sin duda, al ser una alianza no política en su conformación, sino una alianza comercial, debe de privilegiarse ese fortalecimiento al sector privado, ¿no? Gracias. ¿Y mejor por María? Muchas gracias. Efectivamente, la mayor participación del sector privado es muy importante, pero eso no es algo que los gobiernos puedan de alguna manera imponer. Lo podemos nosotros ser facilitadores, y eso es lo que tratamos de hacer en el marco de la Alianza del Pacífico. Tratamos de que los capítulos nacionales del CEAP, del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, sean lo más inclusivo posibles,
porque ese es el ente, digamos, del sector privado que se relaciona con la Alianza del Pacífico. Quisiéramos nosotros, y tratamos constantemente de motivar ello en lo cada uno en su país, que en estos sectores, en estos capítulos del CEAP, del Consejo Empresarial, participen las pequeñas y medianas empresas. La tendencia, evidentemente, inicial siempre a las organizaciones gremiales que participan en organismos, en mecanismos de integración, es que sean aquellos de las empresas grandes, de los grandes grupos, que tienen mayores facilidades para interactuar internacionalmente. Pero a través de cada capítulo es donde las pymes deben y están realizando digamos, un acercamiento con miras a beneficiarse. Ahora, hay un grupo de trabajo específico que evidentemente se va a mantener en esta racionalización de grupos técnicos, que es el grupo de pymes, que es un grupo dedicado exclusivamente a ver las oportunidades que pueda tener las pymes, tanto en cooperación como en financiamiento en la Alianza del Pacífico. En relación al Fondo de Infraestructura, este es un tema que con mayor detalle lo explicará esta tarde el representante del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en la Cancillería, después del almuerzo. Pero puedo adelantarles que el fondo es un proceso que es complejo, la creación del fondo es complejo, está estructurado. En este momento se debe estar en las fases finales de designar a un gestor del fondo, que es necesario para, en primer lugar, eso, tener el gestor que sea el agente que vaya a, digamos, a levantar un poco los capitales, a levantar inversionistas para la cantidad de proyectos que ya están, proyectos que ya están definidos y que están en lista de espera en los cuatro países de la Alianza para beneficiarse de este Fondo de Infraestructura. Los procesos técnicos de avance del fondo no los conozco, pero como le digo, esta tarde podrán tener la información detallada. Hasta donde tengo conocimiento, ese es el estado, esta identificación del gestor que sea el agente que vaya a levantar los capitales. Gracias. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Sí, pero voy a intervenir. Embajador, nosotros somos 225 millones de habitantes promedio, más o menos, entre los cuatro países que conformamos la Alianza del Pacífico. Y somos las mejores economías realmente de la región. El Producto Bruto Interno entre los cuatro países es de 30%. ¿Cuál es el valor más o menos del Producto Bruto Interno entre los cuatro países? Es la pregunta que le hago. Segundo, con respecto al tema de el grupo de trabajo que éramos 28, hemos tenido varias reuniones nosotros, organizados por la Correa de Nahua, por la Universidad Católica, y hablábamos de que eran demasiadas comisiones y que había que reducirlas a lo que es realmente necesario para no burocratizarlo justamente. Problema que hay hoy día en la OCDE, que cada vez el camino es más largo y más imposible de poder llegar, porque crean más comisiones, cambian gobiernos, cambian ideologías, cambian parlamentarios, y todavía estamos comenzando, y el final nunca llega. Tuvimos una reunión bilateral, se lo dijimos con claridad a los representantes nuestros de la OCDE en la reunión bilateral. Después, en el tema del medio ambiente, creo que se ha creado también un fondo porque abarca el tema del medio ambiente, todo lo que puede ser desastres naturales. Se quedó en la reunión de Puerto Vallarta formar un fondo económico porque los cuatro países sufrimos de algún tipo de desgracias naturales. Quiero saber si eso ya se concretó. Después, todos los trabajos que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico están también vinculados a la Agenda 2030, porque la OCDE también está en la Agenda 2030, y quisiera saber si la Alianza del Pacífico también está en la Agenda 2030. Y después, cuando la ministra canciller Cayetana Aljovín estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, conversamos justamente de proponer a Ecuador su ingreso, aprovechar justamente que entra en una línea diferente. Entonces era interesante que Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México fuéramos formar parte de este club exclusivo, porque es un club exclusivo
así como tienen su grupo del BRICS, así como tienen el grupo de la agenda, el grupo 20, somos un grupo exclusivo. Acá tienen que estar los mejores para hacer frente a las economías de Europa, que atraviesan un momento bien complicado. Toda Europa atraviesa un momento bien complicado, y no solamente el tema del Brexit con Londres, hasta ahora no dan pie con bola. Y por último, en Qatar sí se trató el tema de migraciones, y como lo dijo el congresista Luz Salgado, es importante tocar el tema de las migraciones, porque estamos afectados con el tema de las migraciones. De Perú y Colombia estamos muy afectados con la migración que tenemos hoy día venezolana, que están huyendo de su país. Y el tema del Mercosur, nosotros somos observadores de Mercosur, por otro lado. Entonces no sé cómo vamos a podernos juntar, si somos simplemente observadores, si es conveniente, no es conveniente. Y por último, el CIAN, el Asia Pacífico, sí es importante pertenecer, como lo dijo la congresista Choquehuanca. Gracias. No está bien. Muchas gracias, congresista. Bueno, sí, efectivamente, los países de la Alianza representan el 39% del PBI de América Latina y el Caribe. Son los países que tienen economías relativamente más exitosas, los que más vienen creciendo. Y si bien es un proceso joven, porque en realidad 7 años, 8 años, es poco para para un ambicioso proceso de integración como quiere ser este, yo creo que va avanzando relativamente bien, y por lo menos en comparación con otros procesos es más eficiente. En relación a los grupos de trabajo, ya habíamos mencionado que efectivamente coincidimos con usted, y alguna vez en otra oportunidad lo hemos conversado. Eran muchos, son muchos, pero en la cumbre de Lima, si todo va como está previsto, se debe aprobar esta racionalización de reducción de grupos a máximo 18 o 19, que es mucho más manejable, y como mencioné, menos que de eso, tampoco no es necesario reducirlo más, es lo que se necesita para trabajar de manera eficiente. En relación al bono catastrófico, es un, y olvidé mencionarlo, es uno de los logros, digamos, muy más novedosos que tiene la Alianza del Pacífico, y que interesa y ha interesado mucho, por ejemplo, a ASEAN. ASEAN, después de las conversaciones que hemos tenido con ellos en este sentido, están procurando hacer algo parecido. El bono catastrófico es un bono del Banco Mundial, es contra terremotos, ¿no? Es un que de 1.360 millones de dólares, de los cuales para el Perú significa un seguro de 200 millones de dólares. Nada de esto, va a solucionar el universo de necesidades que se generen luego de una catástrofe, pero es un primer paso en tener una muy buena ayuda. Y lo más importante, y en esto sí tiene que ver con el cambio climático, y será explicado más esta tarde, y si no lo dicen, yo les sugiero le pregunten al representante del MEF. Estamos tratando de extender este bono catastrófico, o tener un bono similar, pero que sea para lluvias e inundaciones. Este es solamente para terremotos, porque lluvias e inundaciones hemos visto, todos lo tenemos, y así es, ¿no? Entonces, la idea es extender este bono catastrófico también como un seguro para lluvias e inundaciones, desastres naturales de esa naturaleza. Con el Mercosur, efectivamente, somos procesos distintos, pero no pretendemos tener una integración total con el Mercosur, no pretendemos convertirnos en una sola cosa, no queremos una convergencia integral, queremos ver en qué áreas, y las mencionamos ahí, en qué áreas nos podemos beneficiar mutuamente, porque en muchos aspectos tenemos realidades comunes, y sobre todo tenemos una interacción económica, social, cultural, permanente, ¿no? Entonces, la idea es tratar de beneficiarnos en una serie de vectores de trabajo y de relación, pero no de convertirnos en parte de ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos. La identidad de cada grupo y sus realidades son diferentes, ¿no? Gracias.
que es si estamos de la mano con la Agenda 2030. Sí, totalmente. Efectivamente, la visión estratégica al 2030 ha buscado en su estructura incluir todos los aspectos que sean necesarios para estar alineados con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sí. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Alguien más quisiera participar? Embajador, ¿algo más que agregar usted? No, nada más, solamente agradecer mucho por la invitación. Bueno, le agradezco su presencia, su participación y toda la información que nos ha dado. Puede usted abandonar la sala cuando lo crea conveniente, después de tomar un café con unos sanduchitos. No es tan huérfano el Granch, ¿no? Tal como lo ha anunciado la congresista Lourdes Alcorta Suero, presidenta pro tempore, precisamente de esta Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, se suspende la sesión por un tiempo determinado, unos 15 minutos, y se va a reanudar posteriormente. En esta primera parte se ha visto la agenda de fortalecimiento de proyección externa de la Alianza del Pacífico y la exposición estuvo a cargo del embajador Javier Pomareda, director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, a esta hora ya de la mañana, 11:36, nosotros nos vamos a trasladar hasta la sala, hasta el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. Esto es una sede del Congreso de la República donde se viene llevando a cabo el encuentro con los ciudadanos, este evento organizado por la tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Jenny Vilcatoma de la Cruz. Adelante. Diagnosticados con anemia, más grave aún es, queridas madres de familia, que nuestros niños caigan en la